Estamos hablando de un cupo de 15 millones para el desarrollo del turismo en Catamarca. Inversiones que serán proyectos de inversión que serán evaluados en la Secretaría de Turismo y después avalados para que desde acá, desde el Ministerio de Producción, se realicen todas las gestiones y trámites pertinentes para la prosecución de estos proyectos. En cuanto a la temática de las inversiones, se van a priorizar el tema de alojamientos turísticos, la modernización o refacción de los alojamientos turísticos que hoy tenemos, que se están haciendo en otros destinos, de aquellos hoteles que necesitan una lavada de cara. Se va a destinar estos fondos también para proyectos que tengan que ver con la modernización de estos alojamientos. También que tengan que ver con transporte y con emprendimientos específicos vinculados a la actividad, como turismo aventura, turismo rural, que nos está haciendo falta en todo el territorio provincial distintas prestadores de actividades vinculadas al sector. Y esto viene a sumarse ya a los créditos que ya hay en la provincia y a nivel nación. Están los créditos del Banco de la Nación Argentina, que es la línea 400, que tienen una tasa subsidiada por el Ejecutivo Nacional, que también deben tener el aval de la provincia. Tenemos los créditos Prointur, que el año pasado hicimos la primera convocatoria, este año vamos a tener dos convocatorias, cada una de 4 millones, o sea que estamos hablando de 8 millones de pesos de créditos de la Secretaría que se vienen a sumar a estos 15, o sea que estamos en más de 20 millones destinados a las inversiones en turismo. ¿Cómo van a ser reintegrados estos créditos? ¿Cuáles son los beneficios que tendría quien acceda a uno de ellos? Los créditos del CFI tienen todo un procedimiento, hay un tope que después lo va a explicar mejor que yo, Antonio Corón, el subsecretario, es de 1.500.000 para las pymes y de hasta 170.000 para los pequeños, para los microemprendimientos, con una tasa del 14,5. Así que una vez que se concluye el proyecto, empieza la devolución. No sé cómo sería la operatoria, la puede explicar mejor el contador. Por supuesto que sí. Justamente la ley de inversiones en turismo, la 5267, prevé, además de las exenciones impositivas, los créditos fiscales, también la concesión o la venta de terrenos fiscales para inversiones turísticas. Entonces, esto también viene a fortalecer esta decisión política que también tomó la gobernadora de trabajar en el desarrollo turístico de los perilagos de toda la provincia.